vida tan grata, vive de maravillas. Ay, 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 ay. Ay, 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 Victoria. Sí, Puchi, dime. ¿Victoria eres tú? Sí. Ay, Victoria. Ay, Victoria, no me digas que David te ha metido otro gol. Sí, fuerte. Ay, 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 pues es. ¿Canalla? Esa vez yo creo que por el tamaño viene de menos, ¿eh? No, sí. ¿Y eso? A ver, te cuento. Es que David es el pichichi de mi chichi. ¡Ay! ¡Ay, ay, qué canalla! Ay, Victoria, en confianza, como amigas que somos, he de confesarte que David también es el pichichi de mi chichi. Bueno, pues ya que nos estamos sincerando, a mí una noche David me metió un hat-trick. ¡No! ¡Ay, qué noche! ¡Victoria! Yo no te quería decir nada de lo que pasó anoche, pero vamos. ¡No! ¡Nada! Emma, tú no hables. Tú vete a hacer gárgaras, anda. ¡Ay, qué noche! ¡Ay! ¡Ay, quién ha venido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 quién ha venido! ¡Ay, Dios! ¡Ay, la bonita! ¡Ay, la ¡ay, qué guapo David Rivera! ¡Ay, por favor, ese aplauso para David Rivera, por favor! ¡Ay, David Rivera, ay, qué guapo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, ay, David! ¡Mejor has hecho más en vivo que en directo! ¡Ay, qué bonito! Ahora, en confianza, tienes que tener un poquito de cuidado por los rayos UVA, ¿eh? ¡Hoy! ¡Está más! ¡Hoy! ¡Emma! 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 De todas formas, fíjate, David, que me recuerda mucho a Machu Picchu. ¡No! ¡No! ¡Al otro! ¡A Machu Picchu! ¡A este! ¡No! ¡Machu Picchu! ¡Machu Picchu! ¡Ay! ¡Machu Picchu! ¡Ay! ¡Machu Picchu! ¡Machu Picchu! ¡Ay! ¡Machu Picchu! ¡Ay! ¡Machu Picchu! ¡Ay! ¡Machu Picchu! ¡Ay! Llevo más de 35 años viviendo en Carrovillas, es el pueblo más corto de España, tenemos una plaza maravillosa, sobre todo la directiva, el alcalde, toda la gente maravillosa, y estos toros, no tenemos Carrovillas en ninguna en toda España. Invito a toda la gente esta que va viniendo cada año más, es una maravilla. Nos encontramos muy a gusto y sobre todo fuerte aplauso para esta gente de Algorfa que han venido aquí a Carrovillas precisamente, fuerte aplauso para la gente de Algorfa. Han venido muchos de Algorfa y seguirán viniendo de todos los pueblos de España. Algorfa es única. Y doy un fuerte saludo desde Zarzalejos, donde vivimos, para que cada año somos más aquí en Algorfa. Fuerte aplauso para el espectáculo, para la directiva, alcalde y sobre todo, Canana, eres un rey, lo haces de maravilla. Fuerte aplauso para todos vosotros y a seguir en la fiesta. ¡Oye, un abrazo! ¿Qué tal os ha parecido la canción del verano que ha cantado? Un poco rara, ¿eh? Larga la letra, ¿eh? Es que es un poco rapero, tío. Le va a llevar... Es que se va más por el rapeo, el tío, ¿eh? ¿Sabe? A ver. ¿Qué? Vamos a darle una segunda oportunidad. A todos ustedes, Francisco. Te quiero que os diga que quiero que sigáis disfrutando de las vacaciones. Nos quedan pocos días, pero ahora seguimos aquí. Este hombre es un monstruo, este hombre es sobre la mesa de tío, esta orquesta tiene que seguir, que son profesionales. Por supuesto que tiene que estar con vosotros, son grandes profesionales y es muy bueno. Fuerte aplauso para él, porque es un gran profesional. Adiós chicos, hasta la próxima y siga Peña en Angosto. Adiós chicos, Algorfa, Canana, os quiero a todos. Bien, ese fuerte aplauso para Francisco, pero quédate un momento conmigo, porque yo solo tengo que objetar una cosa, que yo soy un monstruo, pero tú también eres feo, ¿eh? O sea, las cosas como son. Pero vamos a escuchar la opinión que tiene de ti Risto. ¿Conoces a Risto? Risto, me jode. Hola, ¿qué tal estamos? Buenas noches, Garrovillas. Hola, buenas noches. Francisco, por favor, colócate que te ven en casa, al lado del calvo. Francisco. Sí. ¿Qué pasa, Risto? ¿Qué pasa, tío? Buenas noches, Carlos. ¿Qué monstruo le hemos cogido aquí a Francisco? Vale. Yo te digo, vaya programa más aburrido. No, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que hay un poquito raperos, ¿sabes? Sí, no, ya. Si los raperos también mueren, ¿sabes? Es un libro que escribí... Sí. ¿Qué?
¡Os escucho! Ya, vale. Bien, buenas noches, Garrobillas. ¡Ay, Algarrobí! ¡Ay, Algarroba! Francisco. Risto. Francisco. Garro. Sé que eres muy calle, duro. Que te calle, que ya has hablado mucho. Sé que eres muy duro, Risto. Sé que eres muy duro. Voy a ser duro, Francisco, porque lo mereces. Y sabes que te quiero. Dime. Yo también te quiero, Francisco. Y no te voy a dar dos besos. Sí, te los voy a dar, tío. ¿Qué y labia yo, tiene? Anda, yo pasa. También te los voy a dar. Anda, pasa. Que tiene una labia. Ese fue un abrazo para Francisco. Fue un abrazo para Risto. Que me ha dejado sin palabras, Risto. La tienes todas, Soy un monstruo de verdad. Gracias. Maravilloso. Muchas gracias. Qué tío, macho. Lleno de palabras. El próximo año también estoy aquí, que creo que van a estar. Seguro. Vámonos. Y me gusta mucho que la vuelva. Muchas gracias. Le vamos a salvar. Le vamos a dejar. David Rivera. Qué bien todos. Oye, que me encanta la orquesta. ¿Cómo la habéis currado, Garrobillas? Soy el Calvo. Cada vez venís de más pueblos, cada vez sois maravillosos. De verdad, muchas gracias. Porque hacéis una fiesta estupenda, de verdad. Qué fiesta más maravillosa. Viva el alcalde, la comisión, todas las peñas. De verdad, sois maravillosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y terminarse, no me sentí bien, de verdad. ¡Ah, qué bonito! Gracias, Carlos, gracias, gracias por venir aquí. Gracias, muchas gracias por haberme traído también. También me pagaron el viaje de avión también. ¡Que se disparen! Para David Rivera. ¿Qué pasa, hombre? Con que David Rivera, David Rivera. ¡Machu Picchu, jodido! ¿Tú qué coño vas a hacer a David Rivera? ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿qué dijo David Rivera? No lo sé, licenciado. No lo sabes, claro, está perdido allí en la tribu, está perdido en la tribu, ¿cómo vas a salir allí? ¿Cómo vas a salir? A ver, ¿qué dijo David Rivera? No lo sé. Siente maestro. Un aplauso para el señor Carlos Mendoza. Un aplauso para él. Un monstruo que le tenemos desde el día 21 de junio, el día en el que nuestro bajista cayó del escenario y se rompió un dedo. Fíjate, porque se podía haber roto una pierna y tocar el bajo con la pierna cayolada, sentada. Pero bueno, desde entonces le tenemos hoy y hasta el día de hoy. Mañana ya se incorpora nuestro bajista. Un fuerte aplauso al señor Carlos Mendoza. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Bueno, pues, señores, a ver quién sabe qué dijo David Rivera. ¿Qué dijo David Rivera? Se puede explotar. ¡Bombe, bomba, bombe! ¡Bombe, bomba, dale, no! Y ahora todos, todos. Una mano arriba, ¡ey! Dos manos arriba, ¡ey! Y en movimiento, y el que no levante las manos, que le salga